El gobierno de Gustavo Petro fijó las bases para la reforma pensional. Aquí te explicamos las principales claves. Háblamelo, comentámelo, comunícamelo, dialogámelo. Empecemos con lo nuevo. Primero, se entregará un bono mensual o renta solidaria de 223 mil pesos a personas mayores de 65 años, en situación de pobreza o sin pensión. Segundo, las personas con ingresos superiores a los 4 salarios mínimos deberán dar un aporte del 2% adicional, esto para cubrir la renta solidaria. Y quienes tengan ingresos entre los 16 y 20 salarios mínimos deberán dar un aporte entre el 2.2% y el 3%. Tercero, uno de los puntos más importantes de la reforma, y el cual es denominado el pilar contributivo. Colpensiones y los fondos privados ya no competirían, ahora trabajarían juntos. Así pues, las cotizaciones de hasta 3 salarios mínimos serán administradas por Colpensiones, y las que superen ese monto se irán a los fondos privados de pensión. Quinto, los mayores de 65 años podrán acceder a una pensión anticipada siempre y cuando tengan más de 1000 semanas cotizadas. Por último, los regímenes especiales, como los de los docentes o la fuerza pública, no serán modificados. Ahora, importante, lo que se mantiene. No se modifica la edad de pensión, la cual sigue siendo de 57 años para las mujeres y de 62 años para los hombres. Asimismo, se mantienen las 1.300 semanas cotizadas como requisito para pensionarse. La reforma pensional será radicada en el Congreso de la República el próximo 22 de marzo. De ser aprobada, esta ley empezará a regir desde el 1 de enero del 2025. Para más información, puede consultar en canal1.com.co. El 1. Como tú.